Estamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Después de un partido con bajón y sobre todo cuando consigue el objetivo, pues estás contento, pero la tensión del banquillo puede haberte pegado un pequeño bajón, pero bueno, estamos contentos porque evidentemente hemos vuelto a ganar en casa, hemos ganado dos partidos por fin seguidos, al Jerez y al Pozo Blanco, equipos que están arriba. Y bueno, viendo el comportamiento de mis jugadores, pues súper contento porque dan todo lo que tiene, compite, veníamos de una buena dinámica, le seguimos dando continuidad y ojalá seamos capaces de darle de aquí a final de liga lo mismo, ¿no? Juan Carlos, tu equipo ha demostrado muchísima personalidad, 60 minutos primeros que habías anulado totalmente al Pozo Blanco, y luego cuando podían entrar las dudas con el golazo de León de Esparta 2-1, habéis hecho defensa adelantada, con personalidad y en fin, un espeleño que ha sido muy, muy superior al Pozo Blanco en líneas generales. Bueno, venimos jugando bien muchos partidos, lo que pasa es que el problema era encontrar el gol, lo hemos encontrado a balón parado, lo estuvimos trabajando el otro día, y creo que un día hicimos un gol aquí en casa con Boyullo, que nos estaba costando, hemos hecho dos goles a balón parado, a partir del equipo se ha hecho fuerte, el resultado al Pozo Blanco lo alejaba de sumar porque son dos goles de diferencia y bueno, nosotros pues ya hemos planteado nuestro partido y creo que a raíz del 2-1 que podía generarse dudas, pues creo que el equipo ha sacado su personalidad, ha estado bien, hemos tenido el 3-1 con Josema que se ha ido arriba, luego lo ha hecho. Y bueno, hemos metido cambios más defensivos evidentemente para contener el juego aéreo de ellos que habían metido dos arriba. Y bueno, pues nada, contento, ojalá al Pozo Blanco le vaya bien, porque es un club que he estado de jugador y de entrenador, le tengo mucho cariño y bueno, y sobre todo preocuparnos de lo nuestro, que nos queda mucha tarea todavía, ¿no? Hablábamos ahora de la transmisión de la tele, Juan Carlos, de un equipo mucho más maduro este espeleño, un equipo que ha ido madurando según han ido pasando las jornadas. De hecho, de los últimos 7 partidos son 3 victorias, 3 empates y una sola derrota. Yo creo que es más o menos, bueno, lógica dentro de cómo se dio el partido en Córdoba, pero sí que es cierto que físicamente cada vez está mejor. Y en la altura de la temporada que estamos, eso también es complicado con los problemas además que hay, que tanto tú como yo sabemos de lesiones y sanciones que tiene el equipo, es difícil llevar. Bueno, al final si la gente se compromete, se comporta y da todo lo que tiene, quizás es más fácil, ¿no? Aquí en esta categoría hay que correr mucho, hay que pelear, hay que aprovechar sus ocasiones. El equipo al principio jugaba muy bien, mejor que ahora, y no hacíamos goles. Y al final hemos cambiado la manera de jugar, jugar más directo, correr más, apretar más. Cuando no tengamos el balón, meternos un poco más atrás todos juntos. Y creo que, bueno, que el equipo está madurando, evidentemente. Hoy tenemos a Rafa, que es un futbolista que nos da esa jerarquía. Y bueno, quiera que no, se nota. Los jugadores que han estado en situaciones de estas, de 2-1 muchas veces, se notan. Hay jugadores que con el tiempo y con la madurez llegarán a esta situación, pero ahora mismo le cuestan más, ¿no? Entonces, ahí Rafa te da empaque, Edu está muy bien, la defensa han estado espectacular, bueno, todo el equipo, ¿no? Entonces, el que vayamos a más, ahora recuperamos 3 jugadores muy importantes, como son Alex Molina, Tommy Montenegro y Fernando Recio. Bueno, esperemos ir a más, vamos a Llerena, que es un campo complicado, pero tenemos que seguir corriendo y compitiendo. El otro día con el Córdoba creo que merecimos algo más también, que para mí el equipo quizás mejor de la categoría. Y bueno, ahora mismo miedo no le tenemos a nadie, respeto como a todos los equipos, pero tenemos que seguir currando, tenemos que seguir haciendo, no nos podemos desviar de esto. Si nos desviamos de esto, volvemos a la andada. Y bueno, y sobre todo que en la jornada 9 de la primera vuelta llevamos 3 puntos y ahora en la primera hemos conseguido estos 3, ¿no? Que para nosotros eso nos tiene que darnos cuenta de que podemos, hacer cosas, y el equipo está preparado para competirle a todos. Hablábamos del balón parado, de la importancia que tenía en estos partidos. También se lo preguntaba al técnico del Pozo Blanco. Y luego el resurgir de José Andrés, que este se ha destapado, y de qué manera, ¿no? José Andrés, los entrenamientos lo ve y todo lo que coge lo mete. Al principio, cuando empezó jugando, pues le costaba hacer gol. Y bueno, ahora lleva a Córdoba, había metido uno de penalti que se lo hicieron a él. La semana pasada hizo 3, hoy ha metido uno. El que ha anulado, no sé si es uno o no, tendré que verlo. Un futbolista que le hemos firmado para esto, que nos está dando mucho, aparte de eso, nada, unos desmarques de ruptura, los defensas lo tenía preocupado él solo, ha caído a banda, ha puesto una para atrás para que dieron a empujar, bueno, ha hecho un despliegue físico espectacular, está en su mejor momento y nosotros estamos rezando para que no se le vaya ese momento, ¿no? Pues iniciáis la segunda vuelta a un punto solo de conseguir el objetivo de salir del descenso. ¿En algún momento de la primera vuelta se veía eso casi imposible de estar así? Bueno, Se ha visto muy complicado, hemos pasado complicado y lo vamos a seguir pasando, está claro, no hemos hecho absolutamente nada. Pero sí es verdad que no entendíamos, ha habido partidos que preguntaba a los jugadores por partido de verdad. Y al final la pizca de suerte, la parada que ha hecho Gonzalo a Carlos, bueno, son situaciones que al final te hacen estar más arriba, estar más abajo, ¿no? Hay equipos que están sacando muchos partidos en los últimos minutos, están partiendo fuerte de portería cero, en esta categoría te da mucho, luego hay muchos goles en los últimos minutos, bueno,
influye un poco todo, pero nosotros hemos visto una situación, estamos en la... No llevamos tres puntos, pues imagínate, y siempre cerca y siempre pudiendo sacar mejor resultado, y no lo sacábamos, y el día a día era jodido. Seguramente el día a día ahora nos va a ayudar un poquito más, pero ya te digo, como nos bajemos de correr, de competir, de dejarnos de creer que estamos jugando en la categoría del año pasado, que éramos quizás con balón más superior a los rivales y podíamos cometer errores, ahora cometemos errores en salida y nos roban, nos hacen gol. Bueno, la categoría, como dicen, está parado, la otra también es fuerte y es dura y muy respetable, pero aquí quizá hay equipos, jugadores delanteros que cada vez que te equivocas te maquillan, como dicen los argentinos. Esperabas al Pozo Blanco, para mí, partido. No es quitarle méritos a tu equipo, porque cuando uno juega bien, el otro juega mal. Y yo creo que es mérito de tu equipo el que el Pozo Blanco haya jugado mal. ¿Te ha decepcionado un poco el Pozo Blanco? ¿Esperabas? No sé, yo creo que nosotros hemos estado muy bien, le hemos incomodado. Y la temporada, para mí, para quitarse el sombrero, ¿no? Ojalá, yo me cambiaría por ello ahora mismo. Hay que valorar todo lo que ha hecho el Pozo Blanco. Es verdad que seguramente hoy le hemos planteado un partido incómodo, los dos goles. Ellos pues se pueden desesperar, pero no le puedo quitar ni un mérito al temporadón que están haciendo. Es verdad que yo creo que hoy hemos sido superiores a ellos. Han tenido dos opciones en todo el partido de hacer gol. Nosotros hemos tenido más. Es verdad que creo que hemos sido superiores hoy. Creo que el partido de vuelta, hubo un momento, el de ida, que nosotros también pudimos hacer más. Pero yo al Pozo Blanco lo único que puedo es felicitarle por la temporada que está haciendo y que no se salgan de ahí, porque al principio ellos partían, o yo he escuchado que para mantener la categoría, como el año pasado, y estamos haciendo un temporada fenomenal. Es verdad que hoy pues estarán disgustados, porque el derbi es normal. Cuando pierdes, por mucho que hayas ganado antes, cuando pierdes, ese día que pierdes te vas a estar enfadado y a lo mejor la prensa pues va a estar un poco más tiquismiqui, pero es verdad que hoy hemos sido superiores para mí. Pero también es verdad que están haciendo una temporada muy buena, y creo que lo que no te ha podido gustar o no ha podido gustar a usted del Pozo Blanco, yo creo que también es mérito de nosotros. A ver, te pregunto, tendría para hacerte una entrevista, pero en fin, me quedo con dos palabras, vente para acá. Se lo comentaba con Kiko del partido, ya todos los compañeros pues te han hecho un montón de preguntas obvias del partido, pero la semana que viene te entran 3-4 futbolistas nuevos. ¿A quién vas a quitar? Ahora mismo tengo muchas dudas. Creo que al que quite, te lo digo a día de hoy, me voy a equivocar. Ahora esperemos que la semana vaya bien. Antolín creo que se ha hecho daño en la rodilla. No sé si me habrá quedado algún sancionado, pero es verdad que ahora es un problema que todos queremos tener, y la verdad es que están todos trabajando para jugar, ¿no? La alineación, los dos laterales que sacaban son un poquito más defensivos que los que tienen en el banquillo. He metido dos pivotes más defensivos para apretar mucho arriba la salida de balón de ellos. Para la semana que viene, pues la verdad es que me va a costar, sinceramente. No sé por qué ninguno se lo merece. Será culpa mía, seguro. Hay una cosa de la que no se habla y hay que hablarla, ¿no? Primero, de la paciencia que has tenido tú en estas jornadas, saliendo las cosas mal, no saliendo los resultados. Muchas veces los entrenadores da por tirar la toalla y decir, mira, esto que lo coja otro. Y también de la directiva, porque es un caso muy especial, con los partidos que hemos pasado, que se han pasado sin ganar ni nada. Esto es un cúmulo de circunstancias, y yo creo que hay que alabar también eso, ¿no? Tu parte, que has hecho que el equipo pues madure, que el equipo esté, que no se venga abajo. Y también la parte de la directiva de decir, coño, con perdón, ¿quién más va a poner mejor que Juan Carlos Quero? Yo eso ya llevo aquí 4 años, ya me conocéis. He trabajado con lo que he tenido, con 14, con 15, y si pues ha llegado a los momentos complicados, que pueden volver a llegar, y ha decidido que... Será porque haber visto partidos que a lo mejor el equipo ha estado bien y no nos han goleado. El partido que más diferencia de goles hemos estado 2, creo que hemos perdido 2-0 en Rota, con muy mala suerte, 4-2 con el Córdoba B. Los demás rivales hemos estado siempre cerca, se ha visto que el equipo nunca ha caído a pesar de ir último, no nos han goleado nunca. Bueno, el equipo estaba haciendo las cosas bien, lo que pasa es que no hacía falta los resultados. Bueno, hoy estamos muy contentos, a lo mejor el domingo que viene estaremos menos, ¿no? Pero vamos a trabajar para seguir estando contentos, porque se trabaja súper bien, ganando los domingos. Llegas el lunes, trabajas el doble de bien y todos están más contentos y da alegría, porque yo creo que se lo merecían. Curran fenomenal, ya has visto cómo corren. Bueno, tenemos que seguir corriendo, vamos a correr más seguro, y el preparador físico que tenemos pues los tiene a todos enchufados, que también tiene una gran parte de mérito él, el entrenador de portero, el segundo, el fisio, todos los que están ahí todos los días con nosotros, porque eso nunca tampoco han dudado de irse, y la situación muchas veces te invitaba a pensar cosas, ¿vale? Enhorabuena, enhorabuena, gracias, por la victoria y por la gran victoria. Bueno, pues el técnico ha sido muy...